Pues miren, ya vamos a desayunar con su rico cafecito. Por acá está el de Chava. Una rica y deliciosa omelette. El de Mateito. Ahora se la voy a hacer en pedacitos. Así que pues provechito. La princesa ya desayunó. Ella está estudiando. Y pues provechito. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. Como ya lo vieron, pues estuvimos almorzando unas omelettes que hice súper riquísimas con honguitos y tomate, cebolla. Le puse también espinacas, le puse un poquito de sal y pimienta y quedaron deliciosas. Ahorita acabo de llegar, miren, fue a traerle el lonche a Damaris y a Mateito. Ahí está el lonche ya. Se lo come, pero la lechita sí se lo toma. Come allí. Ahí ya se los voy a dejar a Damaris. Ahorita falta como 15 minutos para que salga a su lunch. Para que pues coma. A ver. Damaris, que les quiere enseñar algo. Disculpen que no tengo mucha luz porque no he prendido las luces. Rayé eso bien rápido. Y me copié de la... Lo copió de la computadora. ¿Y qué es? ¿Es un dragón? Ajá, un dragón. Dragón, ¿verdad? Ajá. De los que echan lumbre. Ajá, sí. Ajá. Y pues sí, mis chicos, desayunamos, me puse a limpiar. Solamente pues me faltó lavar los trastes. Aquí tengo mi franela con la que limpio el piso. Ahorita la voy a llevar a secar allá afuera. Porque acabé de trapear y me fui por la leche de Damaris. Chava está aquí. Él se quedó cortando la yarda, ya terminó. ¿Agua? Sí, agarra agua. Ya terminó, Hay mucho humo. Pero no huele, pero sí como que se ve. No huele mucho como no, otras como veces. Los días pasados. Ajá, pero sí, está contaminado el aire como quiera. Pero no huele así a quemado, pero sí está medio opaco el día. Y pues sí, chicos, vamos a lavar los trastes. Allá en México le decíamos, vamos a fregar los trastes, así que pues hay que fregarlos. Yo los voy a fregar ahorita. La lavadora. La lavadora no está muy sucia, que digamos. Yo creo que ya el día de mañana pues los pongo a lavar. Ahorita los voy a lavar a mano y los voy a poner a escurrir en la lavadora. Miren, Mateito no comí mucho, que digamos. Me bañé. Ya nada más estoy dejando que el pelo se me seque. Porque a lo mejor me le doy una planchadita, no sé. Es que como ya más tardecito vamos a ir a casa de mi cuñado. Hay una fiesta sorpresa para él, va a cumplir años. Y pues mi concuña le va a hacer una fiesta sorpresa. Como una comidita así, algo sencillito, me imagino. Y pues nos invitó para que fuéramos. Por eso pues me estuve levantando temprano para recoger mi casa, a bañarme. Y pues dije, me voy a maquillar también, pero no alcancé. Ya más tarde, cuando nos vayamos a ir, pues sí me voy a echar una manita de gato. Me voy a arreglar quizás el pelo, no estoy muy segura porque no me lo quiero planchar, chicos. No me le quiero dar mucha calor, ni con las tenazas, ni con la plancha. Porque pues el pelo se está poniendo bonito. Sí se me cae todavía, no se me cae como se me caía, pero sí se me cae todavía. Pero por esa misma razón no quiero meterle mucho calor al cabello. Pero pues desde que me lo pinté no me lo he planchado. Y quiero ver cómo se ve planchado. Porque ya lo tengo pues bastante larguito. A lo mejor y con el planchado pues crece más, ¿verdad? Porque yo lo tengo medio quebradito, medio encogido. Y pues sí, ya más tarde, como les digo, vamos a ir a mi cuñado. Vamos a pues estar festejando su cumpleaños. Pero bueno, pues sin más que decir, vamos a fregar los trastes, chicos. ¿Qué, princesa? ¿Qué? Dile hola. Hola. Te quería decir, ¿ves una cortada aquí? Sí. ¿Te cortaste? Me toca. A ver, te pongo de con un algodoncito un poquito alcohol. Ok. Ya te puedes estudiar. Ahorita está haciendo una tarea. Ahorita no está con la maestra. Está haciendo una tarea, por eso no escucha la voz de la maestra. Pero pues ya va a salir a comerse su lunch. Es hermosa. Dice que su maestra es hermosa. Y sí, es jovencita, bien bonita. Ok, chicos, bueno, me pongo a lavar los trastes. Ahorita en un ratito más los miramos. Vamos a ver.
qué sale el día de hoy. Pues como les digo, tenemos esa pequeña fiestita con mi cuñado y pues vamos a estar allá un rato, allá se nos va a ir todo el día porque después de que comemos y le parta su pastel, pues nos quedamos ahí hasta el anochecer jugando y se nos va la noche. Pero como quiera, yo les voy a grabar algo de nuestro día de hoy, ¿ok? Ahorita las miramos. Miren, chicos, les quiero mostrar la alberca como está. ¡Salud! ¡Salud! Es que ha caído mucha, pero mucha ceniza. Y miren cómo está aquí en los escalones, bien negro de las cenizas. Pero la alberca está bien cristalina. En aquí el escalón de allá, no sé si lo pueden ver. No les puedo señalar porque traigo a Mateo en brazos. Pero también está súper negro ese escalón. Miren, yo que pensaba que ya se iban a acabar los incendios y todavía no. Miren nada más cómo está el escalón. El rey chavo le va a dar con la vaca, yo creo, o si no mañana, porque no creo que tiempo tengamos hoy. Pero está bien transparente como quiera. Por allá esta chava está arreglando los pinzanes porque se están poniendo bien grandes. Miren, está arreglando su pinzán. A ver si se le da grandote y bonito. Está bien grande ese, ¿verdad? Wow, ¿te quedó bien? Y sabes que ahí se ponen bonitos porque agarran como la tierrita de abajo. O sea, ¿cómo? Como se sienten a gusto. No, si los pones en la banqueta, como que no. Y luego les puse muchos hoyitos. Se pueden enraizar, ¿verdad? Por la tierrita que está de abajo. Ya. Yeah. Ey, Chayote se acercó, ¿saben por qué? Porque la princesa lo mordió. Lo arrancó de mero abajo y se secó. Pero ¿cómo sabes que fue la princesa? Pues tú dijiste. Una vez se quedó acá, pero yo creo que se quedó aquí. Ya, yeah, es el que iba bien bonito para arriba. Pero ahora, el bonito es ese de la esquina. También le falta una arregladita. Porque... sí, porque no sube, ¿verdad? No, ya se están cayendo, ya sé. Ya me ideé una... me hice una idea ahorita. Ya, porque miren, tiene mucha planta, pero pues tiene que subir, pero no sube. Algo le tiene que poner ahí, chava, para que vaya arriba. Porque tiene mucha, mucha hojita. Y es el que está más bonito y es el que está más feo. Pero bueno, como quiera, ahí están. ¿Verdad? Este pinzán, miren, es el que estaba más grande. Ya se quedó ahí chiquito. Y aquí estaban chiquitos y ya crecieron. Muchísimo. Bueno, ahora sí me voy para adentro. Solamente les quería mostrar cómo estaba la alberca, pero me vine para acá a ver qué estaba haciendo Chava. Bueno, chicos, sí, me voy a planchar el cabello siempre. Siempre me animé. Es que como que sí quería y como que no, pero ya, ya tengo ganas. Para ver cómo queda. Pero no es como si lo hiciera siempre. Ahí de vez en cuando. Porque les digo que sí se me cae el pelo, pero pues no igual, ¿verdad? Porque antes se me caía así por puños y ahorita ya no, no mucho. Yo creo que es
lo normal. Hasta que me acabe de planchar el cabello, me voy a arreglar. Porque pues ya me bañé hace rato, solamente me voy a dar una manita de gato para estar lista y cambiar a Mateito, lo quiero bañar también. Damaris también creo que se va a bañar. Pues sí. Ahorita ya se hace un caliente, chicos. Ahorita Damaris termina su escuela a 1:50. Ella después de ahí pues ya se puede bañar. Ya se puede bañar para estar lista. Caliente mi plancha. Esta plancha es de cerámica, lo cual no maltrata el cabello, pero yo creo que pues todo lo que es caliente pues sí maltrata el cabello, ¿verdad? Pero si no fuera de cerámica pues sí te cortaría el cabello bien feo, pero esta no. Esta lo que tiene es que no hace eso y por eso me gusta muchísimo. Ya tengo muchísimo tiempo con esta plancha. Yo la compré en el mall, pero ya hace muchísimo tiempo, como les comento. Quiero comprar un cepillo que anda en las redes sociales, que lo he mirado bastante, que es un cepillo que nada más te peinas y te deja el pelo bien lacio. Es como si te estuvieras peinando, pero te lo va dejando lacio, lacio, bien bonito. Y por eso me gustaría lavarlo más adelante. A ver qué. Miren, mi cabello ya está bien disparejo de abajo. Ya le hace falta una despuntada. Pero ya, más adelante me lo hago. Ya que se termine esto del virus. Para que me lo hagan en una estética. Solamente uno despuntado. O a lo mejor le digo a Chava que me lo haga, porque él también sabe hacerlo. Yo creo que mejor, ¿verdad? Mejor le digo a Chava. Para que ir allá a una estética que me le corten de más. Porque siempre le dices, córtame un dedo, dos dedos, y te están cortando toda la mano. Le dices unos dos dedos y te cortan, pero un tramo bien grande. También saben, hay unos cepillos que no te quebran el cabello. De esos cepillos quiero comprar. Yo no sé dónde lo puedo encontrar, pero he mirado en varios videitos que compran ese cepillo, pero pues no te comparten el link, solamente te dicen que lo compraron en línea, pero que son muy buenos, que no cortan el cabello, porque hay a veces que uno se peina y quieres que quede bien lisito aquí en la parte de arriba y se te salen los pelos así como quebrados porque el cepillo ya te los quebró, te rompió esas greñas. Entonces yo quiero de esos cepillos que no te trozan el cabello, ¿verdad? De esos, chicos. Para mí, para Damaris más que nada, porque también a Damaris le pasa lo mismo. Siempre la peino como una colita y así, a una colita de lado, y los cabellitos salen ahí todos torcidos, todos trozados. Ya estamos listos, ya vamos en camino para donde mi cuñado. El cumpleaños es mi cuñado Martín, el que vive aquí cerquitas, pero pues ya vamos para allá, chicos. Nada más que ya abajo aquí
a comprar algo para llevar, pero ya estamos aquí. Miren, me puse mi diadema y me puse esta blusita. Y me puse pestañas, que también ya las extrañaba. Y pues como ustedes vieron, me planché mi cabello, que también ya lo extrañaba. Y la verdad que sí creció. Ya ahorita me lleva la cintura. Cuando no está planchado, pues se recoge y me queda un poquito más altito. Pero ahorita sí ya me queda más largo, así planchadito. La princesa por allá viene. Se puso un chor. Hoy no se siente tan caliente. Bueno, es un poco, pero no tanto. Estamos a 90. Pero de todas formas, hay veces que se siente más el calor cuando estamos como a 100 y algo, 111, 106. Esperamos que no baje. O más bien, esperamos que no suba y que baje mejor, ¿verdad? Porque el día de ayer estaba bien fresco, chicos. Bien fresco estaba ahí el día de ayer. Voy a contestar una llamada, ahorita las veo. Pues ya, chicos, ya contesté esa llamada. Lo que pasa es que me querían encargar producto para bajar de peso y ya se hizo. Ya mañana envío ese producto. Pues sí, chicos, cuéntenme qué hacen ustedes el día de hoy, cómo están, qué están haciendo a esta hora. Miren, me agarro siempre el cabello, aunque me lo planche, me lo agarro. No sé por qué, pero siempre tengo esa costumbre de agarrarme el cabello, aunque esté planchado, siempre me lo ando agarrando. Pero bueno, se me ve bien negro, bien bonito. En la sombra se ve más negro que en el sol. Así que pues ya, Chava trajo lo que iba a dar. Sí, ya sé que te gusta. Y pues los miramos ahorita en un ratito, ya que lleguemos allá a mi cuñada. O a mi cuñado. Estamos aquí, ya viene llegando el cuñado. Estamos bien happy birthday, porque no sabe. ¿Cómo se dio cuenta, yo creo? Muchas más, como 120 más. Uh-huh. A 200. Tengo 23. Bueno. Sí, wow, estás joven. A raíz lo sabremos. ¿Cuántos años cumples? ¿Eh? El pastel. 31. ¿Dos? No, 32. ¿22? Oh. No, sí, 23. Porque estás más chico, estás más chiquitillo que yo. Happy birthday. Lo tratan. Así, está bien mayor. ¿Qué antes tienes 40 y algo? Ay. Tengo 30. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mamá. Tengo calor. Está muy caliente. ¡Hola! Me llegó la prima de Chavo. Por acá está. Está dormido. Hola. Prima. Hola. 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 Oye, ¿apareces tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Lo malo que no le trajimos el micrófono. ¿Le dijiste un montón? Sí, en la fresca. Miren lo que vamos a comer. Lo que mi concuña hizo. Enchiladas de pollo, enchiladas suizas, ¿le dicen, no? ¿O cómo le dicen, no? Sí, nomás al horno. Sí, enchiladas al horno. Pero llenas de queso, de pollo. Y estas son de queso nada más. Miren. Pero es lo que vamos a comer. Así que pues provecho para todos los que vayan a comer. Miren nada más qué delicia. Ya le dije a mi concuña que si están ricas, me pasen la receta para la próxima. Y eso las comparto a ustedes. Ok. Bueno, nada más te encargo a mi Mateo. Mateo se me durmió.
de harina. Para que vamos a comer. Y un costal de frijol. ¡Provecho! Con eso traga uno. Están grabando, canta bien. Ahí está, ¿ves? 32 años. O 23. Mi primo apenas tiene 23. Mira, mi bigote tengo. Ay, sí, tengo, ya me lo sentí. Entonces ya tengo 23. Me dije que está bien. ¿Y si qué es esto? 32 años. 32 años. ¿Se vas a morder? El único que se lo puede pegar el mismo. No, va porque le digo. Y yo. Yo. Él lo sabe. Ajá, mejor que no le muerda. Hielo. Ice cream. Hielo. ¿Se lo cerraba? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Martín. Happy birthday to you. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Que pidan deseo. Ahora guárdale. Que le sobra. Cierro los ojos. Ya, sóplale pues. Porque se están desbaratando. No soplas, ok. Corre, primo, que te van a matar. Ándale. Lo que sopla, sopla. Como para la sopla. Sale, con sale. Sale, con saliva también. Dios, Dios. Están desvelas. ¡Eh, bravo! ¿Qué le voy a decir? Se transformó. ¿Por qué crees que salió un hijo con la de la mamá? ¿Por qué? Salud. ¿Tiene 32? ¿31?